Con el apoyo de varios sectores de Valledupar, se llevó a cabo la inauguración de la sede política del candidato a la Cámara de Representantes, Libardo Cruz. Un compromiso sincero y serio fue el de Libardo Cruz Casado con los habitantes de Valledupar, quienes conocieron el proyecto que lo llevará a la Cámara de Representantes este 13 de marzo gracias al voto de los ciudadanos. Sorprendidos quedaron los comerciantes del mercado público de barrios como Alfonso López, Cicerón Maestre, Lorenzo Morales, José Antonio Galán, Álamos 2, entre otros, quienes recibieron la propuesta por parte de Libardo Cruz de traer los recursos que son del CESAR para hacer inversiones dentro del departamento para combatir índices de pobreza, mejoramiento del campo e impulso a las industrias. El exalcalde de Gamarra advirtió que viene como el río Magdalena, de sur a norte. Por eso estableció su sede política, donde estuvo respaldado por grandes íconos de la política como Fernando de la Peña. Asimismo participaron del evento el exsecretario de gobierno de Valledupar, Gonzalo Arzusa, Elkin Buitrago, Edgardo Cugia, Juancho Calderón, Óscar Guerra Bonilla, Jorge Maestre y otros actores. El recorrido por el norte del Cesar se extenderá este lunes por municipios como La Paz, Manaure, San Diego. Luego llegará a Bosconia, El Copey y El Paso. Libardo Cruz es consciente de que su trabajo se verá refrendado en las urnas, gracias al apoyo de los habitantes de los 25 municipios del Cesar. Libardo Cruz, primero, pues, es un hombre joven de 37 años. Mi trayectoria política, hemos ido incursionando a la política en el municipio de Gamarra. Tuve la oportunidad en el 2016 al 2019 de fungir como alcalde de este hermoso municipio, del cual me siento orgulloso, nacido en Gamarra. Y hoy estoy pidiendo esa oportunidad al pueblo cesarense, que me dé la oportunidad de demostrarle que podemos también trabajar por este departamento que tanto Libardo y el pueblo cesarense anhela. ¿Cuáles son las principales iniciativas que usted llevaría al Congreso de la República? Yo pienso que las principales iniciativas que debemos tener son en los varios sectores. La agricultura, algo muy fundamental, porque lo digo, soy creyente que también el desarrollo y el futuro está también en el campo. La salud, la educación, infraestructura, que tanto le damos, tanto vías terciarias como también la infraestructura de nuestra educación, que tanto queremos, y más que pronto vamos a volver, Dios mediante, mirando cómo el comportamiento de esta pandemia a la presencialidad, brindarle los espacios deseables y cómodos a nuestros estudiantes en el departamento del Cesar. Es una lucha grande, pero vamos a hacerlo. Yo pienso que el liderazgo lo hacemos estando en el territorio, llegando al territorio, no dejándolos olvidados ahí, no solo llegando cada 3-4 años. Hay que estar presente, pendiente de cada uno. Por eso es la articulación que quiero llegar con cada uno de los gobiernos locales, para estar pendiente, que ellos encuentren una mano amiga, que si se encuentran varios proyectos estancados, digan: Libardo, representante, ayúdeme, y ahí estaremos. No estamos buscando colores políticos, lo que queremos es llegarle desarrollo y progreso a la región, al departamento. La verdad que me siento muy contento, muy satisfecho por toda esta acogida que el pueblo vallenato ha tenido con este humilde servidor del sur del departamento de Cesar. Y tú lo has dicho, que venimos como el río Magdalena, de sur a norte, y también con la misma fuerza, creciendo, pidiendo ese apoyo incondicional, ese respaldo incondicional, para poder lograr nuestro objetivo, que es tener nuestra curul en la Cámara de Representantes.